Hoy aceptó un acuerdo de culpabilidad esta mujer que provocó un accidente que costó que le cortaran las piernas a un profesor. Vamos a pasar con Adriana Navarro y más del informe. Así es, hoy ha tenido lugar la audiencia en la que Marilyn Aguilera se ha declarado culpable de los hechos y de conducir bajo los efectos del alcohol. Por ello tendrá que pasar 5 años en prisión, entre otros requerimientos. Así ha transcurrido el juicio en el que Marilyn Aguilera, de 53 años, la mujer que atropelló a un director de escuela, aceptó un acuerdo de culpabilidad, por lo que pasará 5 años en la prisión y 3 años en libertad condicional. Se esperaba que aceptara este acuerdo de declaración de culpabilidad el pasado noviembre, pero momentos antes de la audiencia dio positivo en la prueba de marihuana, lo que llevó a la jueza del caso a cancelar el acuerdo y ordenó que la volvieran a arrestar por infringir las condiciones de su liberación de la cárcel. Hoy su abogada hizo las siguientes declaraciones al respecto. Yo creo que cuando vino a la corte y fue positivo por las drogas, fue la primera vez que entró en la prisión y vio que ahí no puedes tomar drogas y está pensando muchísimo mejor. En abril del 2016, Aguilera estrelló su vehículo contra un campo de béisbol en el oeste de Miami-Dade, arrollando a Javier Pérez, director de la escuela South Day High. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvieron que amputarle ambas piernas. Cuando ella pudo ver la evidencia de verdad con una cabeza clara, pudo entender que no había defensa, que lo que hizo fue horrible, fue un accidente, pero las consecuencias fueron horribles. Una hora después del accidente, el nivel de alcohol en la sangre de Marilyn dio una medida de casi 3 veces el límite legal, de acuerdo a la orden de arresto. Además de los 5 años en prisión, Aguilera tendrá que completar 200 horas de servicio comunitario y asistir a consejería sobre abuso de sustancias. Soy Adriana Navarro para América Noticias.